Por las consideraciones indicadas, podemos decir, y de acuerdo al desarrollo neuroevolutivo, que es en forma cráneo-caudal, indicamos que el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está constituido por todas las estructuras neuroanatómicas que se encuentran dentro de la cavidad craneal, es decir, cerebro, cerebelo y tallo. El tallo está unido a través del encéfalo con el cerebro y el cerebelo a través al tallo encefálico. La médula espinal se encuentra caudal al tallo, es decir, debajo del bulbo raquídeo, dentro de la columna vertebral. Podemos también indicar que la unidad fundamental fisiológica y anatómica es la neurona, que está constituida por un cuerpo y dos prolongaciones, las prolongaciones dendríticas o aferentes, y la única prolongación es el cilindro axil, o que es eferente. De acuerdo a sus prolongaciones, las neuronas pueden ser unipolares, bi o multipolares. En el organismo humano, la mayor parte de las neuronas son multipolares. También existen unipolares, como en el ganglio, o bipolares, como en la retina. Estas células conectan a través del cilindro eje, y estas conexiones pueden ser axosomáticas, axodendríticas o axoaxónicas. Las neuronas en conjunto se reúnen para constituir lo que se llama la sinapsis. En una sinapsis intervienen la membrana presináptica, la membrana posináptica y la hendidura sináptica. La sinapsis es un fenómeno complejo donde existen iones, vesículas y sustancias químicas que son denominados neurotransmisores, que sirven para facilitar o inhibir la conducción nerviosa. Entre los neurotransmisores más conocidos, que es aproximadamente son 100 actualmente, entonces podemos hablar de la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, ácido gamma-aminobutiro, glicerina, serina, sustancia P, encefalinas o endorfinas, el ácido glutámico, el glutamato, la taurina. El estímulo nervioso es captado por órganos especializados que se encuentran distribuidos en todo el organismo. Estos órganos son encapsulados o libres y que se encuentran en los músculos, articulaciones, en los huesos, en las vísceras, en la piel. Por eso es que podemos decir órganos que captan el estímulo táctil fino o epicrítico, el táctil grueso o protopático, la sensación bivatel, la temperatura, el dolor, la presión profunda consciente e inconsciente. Si se transmite a través de la médula, lo hacen por medio de los 31 pares craneales. Pero si se transmite a través del tallo encefálico, se lo hará por los 12 pares craneales. Aquí tenemos cómo los corpúsculos se conectan con los pares espinales o los nervios espinales, que vienen de la región cervical, de la región torácica, lumbar, de la región abdominal, de la región pelviana. Mientras que las sensaciones que son recogidas de la cabeza lo hacen a través de los pares craneales. Igualmente de los sentidos, olfato, vista, audición, etc., por medio de los pares craneales. Al final, tanto la parte, los que son transmitidos por la médula o por el tallo, van al cerebro, al área 3, 1 y 2 de la corteza
parietal ascendente. Esta conectará con la corteza motora y dará su respuesta. En un estímulo intervienen factores. Cuando un estímulo es simple, un reflejo simple, intervienen la neurona aferente y la neurona eferente. Esto, por lo tanto, es un reflejo simple monosináptico. Entre esos tenemos el rotuliano, como lo indicamos, o la mayor parte de nuestros actos están determinados por actos reflejos polisinápticos, donde existen varias neuronas o interneuronas. Aquí estás recibiendo el estímulo y la respuesta. Por lo tanto, deducimos que existen tractos ascendentes o sensitivos que conducen la sensibilidad térmica, algésica, protopática, epicrítica. Son transmitidos por la médula a través de los 31 pares. Si son por el tallo, de los 12 pares craneales. Entonces, aquí vemos cómo los tractos se unen a nivel del tallo encefálico para formar verdaderas cintas o lemniscos que se irán al tallo, al tálamo óptico, y del tálamo óptico hacia la corteza parietal, donde se analiza, se capta y se codifica. En este cuadro encontramos o vemos la sensibilidad térmica y algésica. Generalmente tiene tres neuronas o estaciones: el ganglio, la primera, la médula o el asta posterior, el tálamo óptico y la corteza. En este caso, por el nervio trigémino, viene el ganglio del trigémino, la parte sensitiva del ganglio, del nervio, y va al tálamo, y del tálamo a la corteza cerebral, vale decir, a la parietal ascendente. Los tractos descendentes son piramidales y extrapiramidales. Los piramidales, córtico-espinal, que puede ser anterior o lateral, o anterolateral, todos son cruzados. Antiguamente se llamaba piramidal directo y piramidal cruzado. Otro de la parte piramidal es el córtico pontocerebeloso, que está en relación con el tono y con el equilibrio, y el córtico nuclear, que se relaciona con los núcleos de los pares craneales para dar el movimiento o la característica a la respuesta correspondiente. Por eso se llama al córtico nuclear de los movimientos óculo, céfalo, gyrus. Los tractos extrapiramidales son basales, de los núcleos basales o del tallo o del cerebelo. Entonces, estos núcleos basales pueden ser del globus pallidus, del putamen, del tálamo, del tallo, que pueden ser la sustancia, el núcleo rojo, la sustancia negra, del cerebelo, de la porción de los núcleos cerebelosos. Aquí tenemos la vía córtico espinal y la córtico nuclear, y faltaría la córtico ponto cerebelosa. Esta córtico nuclear, la primera neurona, y la segunda neurona. La extrapiramidal, que viene de los basales, de los núcleos basales, de los núcleos que se encuentran en el tallo y del cerebelo. La lesión de las vías ascendentes producirá alteración en la temperatura, tacto, sensibilidad profunda, consciente. La lesión o inconsciente, la lesión de la vía motora producirá parálisis o semiparálisis. De la vía extrapiramidal producirá alteración en los movimientos o movimientos involuntarios, como en el Parkinson, alteraciones del equilibrio, como por ejemplo en la coreotetosis, o en movimientos de la estabilidad motora. Tanto las fibras ascendentes como las fibras descendentes, o tractos ascendentes o tractos descendentes, pasan por la sustancia reticular y por el sistema límbico. Estas dos sustancias tienen fundamental importancia y están íntimamente ligados. Unos de la vigilia y otros de las emociones. Por ejemplo, un estímulo tendrá una característica particular en su respuesta correspondiente.
La formación reticular o sistema límbico son estructuras neuroanatómicas íntimamente ligadas. Los tractos ascendentes y descendentes pasan por esto. La formación reticular es responsable de la atención, vigilia, suelo, conciencia. El límbico está en relación con la conducta.